la comunicación por eso hasta ahora con la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. Subsecretaria, usted dice que hay que tomar varias, podríamos decir, decisiones importantes y resguardos, ya sea antes de salir de la casa, al momento de ir al local de votación y después también cuando uno llega. ¿Podría volver a darnos esos consejos de qué aspectos son fundamentales para resguardar nuestra salud y participar de este proceso? Sí, el día domingo vamos a tener un evento muy especial, es un evento republicano, pero particularmente este año es complejo porque estamos en pandemia. Por eso hemos dicho que tenemos que tomar varias medidas y que hay varios momentos que son claves. El primero es antes de salir de la casa, que tengo que prepararme. ¿Y qué significa eso? Que tengo que preocuparme de llevar la mascarilla, ojalá una mascarilla de reserva en caso que se me humedezca. Tengo que llevar el alcohol gel, el carnet de identidad, por supuesto, el lápiz azul, porque tengo que votar con mi propio lápiz. Y lo otro que es importante también, llevar una botella con agua, porque probablemente va a ser un día de calor. En el trayecto, preocuparme de evitar el contacto directo con las personas, mantener el distanciamiento físico. Lo mismo cuando llegue al lugar, que probablemente puedo encontrarme con una fila. Por lo tanto, siempre mantener un metro de distancia con una persona, evitar estar tocándome la mascarilla y ponerme alcohol gel antes y después del momento de votación. Cuando vaya a votar, hay un momento que es clave, que es para que me identifiquen, para verificar la identidad, que es que yo me tengo que sacar la mascarilla durante 3 segundos. Tengo que hacer así, me saco la mascarilla y me la pongo para que me verifiquen y después el retorno a mi casa. Hay otro momento que es muy importante, que es cuando llego a mi casa. ¿Por qué? Porque he estado expuesto, probablemente puedo estar en contacto con otras personas que podrían estar empezando a contagiar, y ahí al llegar a la casa, sacarme la ropa, sacarme los zapatos, lavarme bien las manos y sacarme la mascarilla y eliminarla si es desechable o lavarla si es una retornable. Son medidas sencillas, pero son tremendamente importantes este año para prevenir los contagios. Subsecretaria, sumemos a eso lo que puede ocurrir en el transporte, en el metro, recordemos que además también va a ser gratuito, o en la fila, mientras espero la posibilidad de votar. Ahí, aparte de la distancia, ¿hay otra recomendación? Por ejemplo, cada cierto rato el uso de alcohol gel, si es que no puedo ir, obviamente, porque siempre sabemos que es más importante hacerlo con agua y jabón. ¿Es eso algo idóneo de realizar? Sí, súper importante. Primero que nada, quiero recordar, Viviana, que entre las 2 y las 5 es un horario exclusivo para las personas mayores. Por lo tanto, las personas menores de 60 años deben ir a votar en el resto del día, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. En el transporte público, si yo voy a tocar las manillas, ¿cierto?, voy a estar en contacto con cosas, es importante que me ponga alcohol gel antes, que me ponga alcohol gel después que salga del lugar, y evitar estar tocando mobiliario. El alcohol gel es una medida preventiva que es importante hacerlo también antes y después de votar. Sí, y entiendo que los lugares de votación también va a estar disponibles, si es que uno no tiene, por ejemplo. Sí, en los lugares de votación va a haber alcohol gel, va a haber también un lápiz en caso que las personas no lleven su lápiz, porque la idea es no compartir los lápices una persona con otra. Sin duda. Subsecretaria, hoy también, bueno, y estos días se ha ido aclarando el tema de qué pasa si una persona contagiada va a votar. Y usted también hace una distinción si es que es detectado esto fuera del recinto de votación o el interior. Hay una diferencia ahí. ¿Cuál es? Bueno, fuera del recinto de votación, a 20 metros del recinto de votación, va a haber una estricta fiscalización por las Fuerzas Armadas, Carabineros, también va a estar la Seremi de Salud, fiscalizando en caso que hubiera una persona COVID positivo o un contacto estrecho también. Si es detectada fuera del lugar de votación la persona, inmediatamente se llama a la autoridad sanitaria, a la fiscalía, y esa persona se lleva a un lugar de aislamiento. ¿Por qué? Porque esa persona tiene imposibilidad de movilidad. Entonces esa persona se tiene que aislar rápidamente.
Si es una persona que se detecta dentro de un lugar de votación, esa persona también tiene que aislarse rápidamente porque esa persona puede estar contagiada. Por lo tanto, se va a estar fiscalizando, se va a estar monitoreando. Esperamos que las personas COVID positivo y contactos estrechos no vayan a votar ese día. Claro, pero esa persona, si por ejemplo insiste en querer votar, ¿no se le puede negar ese derecho más allá de las sanciones a las cuales se expone luego de realizar esto? Si está dentro del lugar de votación, puede votar, pero si está fuera del lugar de votación, esa persona se traslada inmediatamente a un lugar para aislamiento y no va a poder entrar al lugar de votación. ¿Y esa fiscalización, subsecretaria, tiene relación con la base de datos de personas contagiadas o también, porque no es que se estén haciendo PCR ni una detección ahí, porque también sabemos que hay casos sintomáticos, pueden haber personas que no sepan que tienen el virus, la toma de temperatura, ¿eso es algo que se va a implementar también? Sí, bueno, las personas que se van a confirmar, que se buscan, son las personas que evidentemente están en el registro del Ministerio de Salud. Son personas que han sido confirmadas como COVID positivo, han sido confirmadas como contactos hechos, por lo tanto esas personas ya tienen la indicación de aislamiento. No se va a estar tomando PCR porque sabemos que el resultado se demora 48, 72 horas, por lo tanto no sacamos nada con tomarle una PCR ahí antes de entrar al lugar de votación. Sí, algunos lugares de votación van a estar tomando la temperatura, pero también le hemos hecho un llamado a las personas que si tienen sintomatología respiratoria, dolor de cabeza, se aíslen porque podrían estar contagiando. Pensando que gran parte de nuestro país y sobre todo la región metropolitana está desconfinada y hay un sinfín de actividades que se están realizando por estos días, ir a un restaurante, ir a comprar, ir a un supermercado, poder reunirnos en espacios abiertos, ¿qué evaluación hace usted del riesgo que existe de ir a votar y de participar en este proceso el domingo? Bueno, la verdad que si nosotros tomamos las medidas de cuidado, de uso de mascarilla, de mantener el distanciamiento físico, de usar el alcohol gel, tomamos la medida de una manera responsable, el riesgo sanitario es menor. No podemos decir que es cero, pero sí podemos decir que el riesgo sanitario es menor. Obviamente, si vemos la conglomeración, las personas, ¿no es cierto?, no están con mascarilla, obviamente el riesgo sanitario es mayor. Por eso hacemos un llamado que particularmente estos días las personas eviten reunirse en grupos grandes. Hay que recordar que el riesgo es mayor si estamos adentro, si estamos afuera, si somos pocos y mantenemos el distanciamiento físico. Por lo tanto, esta es una situación particular. Ir a votar en pandemia, la verdad que nos va a ocurrir una vez cada 100 años, pero tenemos que hacerlo muy responsablemente para evitar tener brotes y contagios. Pero es importante que la Autoridad de Salud diga que efectivamente hay un riesgo menor para las personas que quieran acudir y participar de este proceso. Así es, hay un riesgo menor tomando todas las medidas que estamos indicando. Sí, solo me quedaba una pregunta con respecto al proceso eleccionario del domingo. Caso de contacto estrecho, las sanciones que se expone, ¿son las mismas que un COVID-19 o hay una diferencia? En general, las sanciones las pone la autoridad sanitaria, la Seremi de Salud. La Seremi de Salud puede sancionar desde 0,1 UTM hasta 1.000 UTM, que son 50 millones de pesos. La sanción está directamente relacionada con el riesgo sanitario. El riesgo sanitario de una persona COVID positivo es mayor que una persona contacto estrecho. Por lo tanto, el riesgo sanitario es bastante mayor de una persona COVID positivo. Claro, y probablemente esa multa se condice también con aquello. Subsecretaria, hoy también se anunció el paso a la fase 4, que es la apertura inicial. Y estamos hablando de Vitacura, El Güell, Lampa, Calera, Tango, que se suman, Peñalolén también, que se suman a otras comunas que ya están en esta etapa. ¿Qué significa la apertura inicial? ¿Qué cambio hay, por ejemplo, con la fase 3? Bueno, principalmente los cambios son las actividades que pueden aumentar. Por ejemplo, los restaurantes van a poder empezar a funcionar adentro con un 50% aforo. También pueden empezar a funcionar los cines, teatros análogos con 50% aforo. No está permitido la comida dentro de los cines y esos lugares. También están permitidos en los gimnasios con protocolos muy estrictos. 5 personas por sala, las personas en las salas que tienen máquinas con 2 metros de distancia. Por lo tanto, hay una serie de actividades principalmente que están permitidas en esta etapa, que como sabemos es una etapa más avanzada, que implica mayor libertad,
pero implica mucha mayor responsabilidad porque son actividades que pueden tener mayor riesgo. Y ahí estoy pensando en una demanda que hoy día, de hecho, se le hizo por parte del gremio gastronómico, que es la posibilidad de abrir en lugares cerrados. Esto se va a poder hacer con un 50% de aforo. ¿Qué expectativas y resguardos hay de que se respete esta normativa de la forma más idónea? Porque ya estamos dando un salto. Y estoy pensando también en en comunas como Vitacura, Peñalolén, que concentran hartos servicios, ¿no? Entonces, ahí va a ser importante lo que pueda suceder durante esta jornada como una prueba, además también para otras comunas que entiendo que están con la posibilidad pronta también de avanzar a esta apertura. Bueno, sí, la verdad que nosotros hemos visto en general tanto los gremios gastronómicos como las personas han aprendido a vivir en este modo COVID, ¿cierto? Uno ve en los restaurantes que hay sanitización, las mesas están con 2 metros de distancia, las personas están con mascarilla, hay una cierta cultura, que es lo que queremos hacer, porque esto es para rato, es por mucho tiempo. Pero sí es fundamental que mantengamos esta responsabilidad y vamos a estar mirando. Aquí la Seremi va a estar fiscalizando con mucho más ahínco, con mucho más dedicación a estas comunas, porque son actividades donde van a estar adentro, donde existe mayor riesgo. Sí, claro, y también la apertura de los cines, por ejemplo. Entiendo también lugares que antes están destinados no solo a la gastronomía, como pueden ser un pub o discoteca, que también están con posibilidad de abrir. Claro, está la restricción del toque horario, pero entiendo que si uno va al análisis de la fase 4, sí está esa opción, ¿no? No todavía, ni los pubs. Ni las discotecas no pueden, están prohibidos en todas las etapas. Ah, ya, o sea, en fase 4 tampoco, porque en algún momento al parecer estaba esa posibilidad, ¿no? Sí, la verdad que no. Lo que nosotros hemos aprendido cada vez más y hoy día lo que hemos visto en Europa, que son esos los lugares principales donde puede haber mayor riesgo de contagio. Por lo tanto, desgraciadamente, todavía tenemos que ir yendo muy de paso a paso, muy de a poquitito, viendo cómo vamos aprendiendo en esta forma de vivir distinto, porque lo que no queremos es retroceder y tener estos brotes tan importantes como han tenido otros países como Europa. Sí, y sumado lo que va a ocurrir con la fase 4 de estas comunas que ya mencionábamos, también entran a preparación varias, ¿no? Peñaflor, Cerro Navia, Macul, Florida, Pudahuel, San Clemente, Teno, La Cruz, La Calera, también en otras ciudades, en otras regiones de nuestro país. ¿Qué significa esto? Porque al final estamos en una etapa de desconfinamiento, estamos avanzando, la temperatura también nos acompaña, pero además estamos con la preocupación de lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Donde vimos que estas medidas se tomaron y ahora están con una segunda ola, con un rebrote. Entonces, ¿cómo se puede hacer una proyección, que yo sé que es difícil en este contexto, respecto a tomar estas medidas y que el día de mañana, en un par de semanas o en meses, no estemos nuevamente preocupados porque a partir de esto surgieron rebrotes? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo en este paso a paso es ir muy de a poco, ir viendo que hay algunas actividades de mayor riesgo, ir postergándolas hacia esas etapas más avanzadas. Las actividades de menor riesgo e ir abriéndolas en etapas más precoces. Ahora, en la medida que vamos avanzando, obviamente empiezan a aparecer estas otras actividades que son mayor riesgo. Por eso nosotros estamos fortaleciendo el testeo, que es lo más importante para encontrar aquellos casos positivos. Hay que decir que obviamente en algunas comunas hemos ido avanzando, pero hay otras comunas que hemos ido retrocediendo. También en la región metropolitana tuvimos que retroceder a transición en algunas comunas, en las regiones del sur. Por eso queremos ir monitoreando semana a semana, comuna a comuna, y esto nos va a pasar. Vamos avanzando y vamos a tener que retroceder. Tenemos que ir viendo adelante para atrás porque es muy difícil mantener a la gente confinada por mucho tiempo. Sí. Pero sí necesitamos que se cuiden para poder avanzar. Por lo tanto, el monitoreo de todos los indicadores es fundamental. Sí, sabemos que la trazabilidad, pero lo que entiendo de sus palabras es que estamos siendo más estrictos y más cautelosos de lo que, por ejemplo, fue Europa en el proceso de desconfinamiento, y eso podría evitarnos un rebrote de la envergadura del que están viviendo ellos, porque también entendemos que un punto que se ha puesto en el análisis es que las cuarentenas desde hace rato que ya no estaban teniendo los efectos, que había un cansancio. Bueno, Argentina ya una cuarentena muy extensa y las cifras son bien dramática. Bueno, la verdad que en relación a Europa, nosotros hemos aprendido de ellos. Hemos aprendido en qué sentido, primero que nada, nos tocó saber ya
que un porcentaje importante de estas personas son asintomáticas. Y eso nos ha hecho que potenciemos cada vez más esta búsqueda activa de casos, ir a buscar a aquellas personas que no tienen síntomas para poder aislarlas oportunamente. Sabemos también que los lugares más riesgosos muchas veces son los lugares cerrados, donde se junta mucha gente, las actividades sociales. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a la casa, vamos a la casa de amigos, se nos olvida, la gente se saca la mascarilla, se abraza. Por lo tanto, por eso hemos insistido tanto en la educación y que las personas mantengan las medidas preventivas, no solamente en la calle, en el lugar de trabajo, sino que cuando lleguen a su casa o lleguen a otro lugar. Perfecto. Subsecretaria, le agradecemos el tiempo para abordar sobre todo estos consejos pensando en lo que va a ocurrir el domingo y lo planteado por usted, que no debiese haber un mayor riesgo si que efectivamente se cumplan con todas estas medidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.